su triunfo como visitante ante el equipo de la Roma. El francés Yuri Yorkaev hizo el 1-0 de tiro penal. Minutos más tarde aumentó el jugador Branca y el andino Iván Bambán Zamorano cerró la cuenta con el 3-0 final. Su inmediata cuenta del Napoli al golearlo 4-0. El artillero argentino Hernán Crespo contribuyó con 2 dianas en menos de 10 minutos y así los parmesanos se colocan en el 4º lugar de la tabla general. Empató a 1 gol y el charrúa Daniel Fonseca se hizo presente en el marcador con este golazo. Juventus sigue sumando y queda a 4 unidades menos que el superlíder. El Parma